Bueno, muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes, para todas las personas que ven este video, un saludo bien grande. Suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. Bueno, una invitación muy grande para que entren al grupo de Facebook, RAN 700, Otiempo al Mundo y Kia Soul desde Colombia. Mecánica general para cualquier tipo de vehículo. El día de hoy un video muy importante e interesante. RAN 700, no se bloquean las puertas a los 20 kilómetros por hora. Como todos sabemos, nuestras camionetas pickup subcompactas RAN 700 tienen un bloqueo central que cuando llegamos a los 20 kilómetros por hora se activa el sensor y nos bloquea las cuatro puertas de la tripulación, bloque A, bloque B y la puerta número 5, que es la puerta del volco, ¿cierto? O la zona de carga. Cuando llegamos a los 20 kilómetros siempre se bloquea automáticamente. A mí no se me está bloqueando. ¿Qué pasó? Lo siguiente. Fui y me recosté un momento en la cama y resulta de que se me quedó estripado uno de los botones con el cuerpo y quedó la alarma en modo ballet y se desactivó el bloqueo automático de las puertas. ¿Cómo activarlo de nuevo? ¿Cómo repararlo de nuevo? Bastante fácil. Pasemos a ver por qué no se está obturando y cómo repararlo. Bueno, todos sabemos que cuando llegamos a los 20 kilómetros por hora automáticamente el seguro se pone. Y se pone el de las cuatro puertas más la puerta del volco, ¿cierto? Pero no se me está activando, vamos a ver. Bueno, aquí doy marcha a mi vehículo. Y cuando llegamos a los 20 kilómetros por hora, inmediatamente se tiene que activar. Ahí se tiene que activar y miren, no se activa para absolutamente nada. ¿Sí ven? Mire, voy a 30 y no se activa para absolutamente nada. ¿Cómo volverlo a programar? Bastante fácil. Bueno, ya pudimos ver que no se está activando el bloqueo automático a los 20 kilómetros por hora. Entonces ustedes van a preguntar, Cristian, ¿cómo se reprograma? ¿Cómo vuelve y se activa esta función? Desde el comando central del control no es. Tenemos que ir a pasar directamente ¿a dónde? Al radio de nuestro vehículo. Así que pasemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encender el vehículo. Ponemos la llave en contacto y lo encendemos por completo. Después de encenderlo, pasamos a nuestro radio. Prendemos el radio, ¿cierto? Inmediatamente ya encienda el radio, nos vamos a ir para lo que es ajustes. Yo aquí tengo el audio sin volumen, por derechos de autor. Nos vamos aquí para todos estos punticos, para ajustes. Y vamos aquí a ajustes. Aquí vamos a bajar todo, todo. Y está esta opción, puertas y bloqueo de puertas. Vamos a dar que sí. Y resulta que ahí en primera opción aparece bloqueo automático de puertas. Chuleamos, le damos atrás, volvemos a la música y apagamos. Bueno, al realizar este proceso de volver a activar el sistema de bloqueo de puerta central a los 20 kilómetros por hora, vamos a ir a ensayarlo, ya que ensayándolo es donde nos damos cuenta si sí quedó activado el sistema. Y fuera de eso, recuerde que tiene que bloquear las cuatro puertas de la cabina principal del vehículo más la puerta del volco o la quinta puerta, que es la puerta de la zona de carga. Pasemos a ensayar. Bueno, encendemos el vehículo y cuando lleguemos a los 20 kilómetros el seguro automático se tiene que bloquear. Recuerda que está oscilando entre 20 a 23 kilómetros. Yo estoy aquí en una bajada. Vamos en 15 kilómetros por hora. 20 y se bloqueó. ¿Sí vieron? Va a brillar. Les vuelvo a mostrar. Estoy aquí en una bajada, ¿cierto? Estamos en ceros. Cuando lleguemos a 20 se tiene que bloquear. Ahí se bloqueó otra vez de nuevo. Les vuelvo a mostrar, abro la puerta, retiro el seguro con mi mano, abro la puerta, cierro y estamos en ceros, desgranamos el vehículo, voy a meter segundita para arrancar y bloquea por completo, listo. Bastante fácil volver a reprogramar el bloqueo automático de todas las puertas del vehículo directamente desde la pantalla Android de 7 pulgadas One Touch de nuestras camionetas Pikachu compactas RAN 700. Recuerden que cuando esto pasa es porque la alarma entra en modo ballet
queda obturado o prisionado uno de los botones durante 10 segundos y inmediatamente se desactiva. Al desactivarse, ya sabemos cómo volver a programar, bastante fácil. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video.